Muchísimas gracias por estar aquí a las dos. Gracias, querida. Mira, gracias a ti. Que hemos venido a tu tierra maravillosa a entregarte esto que tengo entre las manos. No sé si lo quieres tocar. Claro que lo quiero tocar. Estoy deseando tocarlo. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero de nada, comentaros que estoy muy feliz de haber recibido este premio y bueno, de que pues por circunstancias haya tenido que ser en mi tierra y nada, deciros que siento muchísimo no poder estar hoy acompañándoos en la gala de entrega, me encantaría, pero bueno, a veces la vida nos trae un montón de cosas de golpe y no se puede estar en todos lados. Y nada, pues compartir este premio con todas las mujeres que en 2020 han estado en alguna lucha, que todas hemos estado en alguna lucha de una o de otra manera. Y bueno, yo me siento feliz por haber podido, ¿no?, durante el 2020 haber aportado mi granito de arena en la lucha contra el coronavirus, en este caso en Galicia, en mi tierra. Y bueno, pues haber sido capaz de seguir a la vez peleando por mi sueño, que era estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio en 2021, y que afortunadamente pues han salido muy bien, mejor imposible. Y esto me demuestra que está claro que todas tenemos límites, pero tenemos que buscarlos y llegar hasta ellos y luchar siempre por conseguir nuestros más grandes sueños. Así que un abrazo para todos y espero que disfrutéis un montón de la gala.